compartan con nosotros un nuevo gran acontecimiento. Decisión 89. Son las 22 horas y 42 minutos en algunos segundos y estamos completando 15 horas 47 minutos de transmisión, 15 horas 47 minutos de información. Nosotros vamos a seguir minuto a minuto informándole, llevándole a su hogar todo tipo de las informaciones que se vayan produciendo y que, como usted sabe, son enormes cantidades en este minuto. José Antonio Encinas está llamando desde Plaza San Francisco, creo entendido. Con el objeto de saludar a Patricio Elwin, llega hasta el Hotel Plaza San Francisco, sede de la Concertación de Partidos por la Democracia, el candidato Francisco Javier Errázuriz. Lo hace a pie por un... Dale la Andrea Vial. Dale la Andrea Vialte, que arriba. Este piso donde se encuentra el candidato de la Concertación. En este momento llega de esta forma se está empezando a reconocer el triunfo de Patricio Elwin en estas elecciones presidenciales, luego que el Ministerio del Interior entregara sobre la base del 68% de las mesas escrutadas un 55,5% de la votación para el candidato de la Concertación. De esta forma se están cumpliendo nuevas etapas en este acto electoral que ha congregado también como consecuencia de estos resultados una gran cantidad de gente que viene a saludar y celebrar anticipadamente el triunfo del candidato de los partidos concertados democráticamente. De esta manera está también produciéndose una nueva efervescencia aquí en la Alameda, en el sector de Alameda con San Antonio, frente al Hotel Plaza San Francisco, donde instaló su cuartel general, la Concertación, y su centro de prensa, tanto para la prensa nacional como extranjera, debidamente acreditada. Hasta el momento hay tranquilidad, aunque mucha euforia, y no se ha producido ningún tipo de inconveniente, salvo la lógica obstrucción del tránsito por la principal arteria santiaguina. La riqueza de la nota justamente permite superar cualquier deficiencia técnica que en esas condiciones, usted comprenderá, es muy difícil trabajar. Hay una multitud que estaba en ese momento presenciando cómo iba el señor Francisco Javier Errázuriz a saludar al señor Patricio Elwin a Plaza San Francisco y José Antonio Encinas estaba en la nota. Tenemos también preparado una entrevista al candidato por la octava circunscripción en la región metropolitana Oriente, el señor Sebastián Piñera. Pablo Norato, adelante. Gracias, Estudios Centrales. Cuando ya comienza a retirarse la gente aquí en el comando de Nambiji, en el piso 15 del Hotel Carrera, aún quedan algunos candidatos a parlamentario, como es el caso de Sebastián Piñera, candidato a senador. Sebastián, buenas noches. Buenas noches. Sebastián, ¿qué le ha parecido el triunfo de Patricio Elwin? Si bien aún no se ha terminado de escrutar todos los votos, pero ya es un hecho y lo reconoció el propio Vigi. Bueno, estamos tristes porque ha perdido nuestro candidato en Nambiji. Estamos contentos porque ha ganado la democracia. Es el tercer acto electoral en 14 meses, ejemplar. Patricio Elwin va a ser en pocas horas más presidente electo de Chile. Quisiera decirle desde ya que le deseamos la mejor de la suerte, porque tenemos plena conciencia que el éxito del gobierno es el éxito del país y de su gente. También sabemos que va a tener un gobierno difícil. Difícil porque el periodo va a ser un periodo difícil, el reencuentro de Chile con su democracia. Y difícil porque va a tener una coalición que tiene muchas heterogeneidades. Y es difícil gobernar con heterogeneidades. Pero estamos todos conscientes, la pérdida de la democracia fue una derrota colectiva. La recuperación de la democracia es una tarea colectiva. Y por eso me gustaría decirle al presidente electo, Patricio Elwin, que puede tener la certeza de que los que sean electos parlamentarios por Democracia y Progreso van a ser una oposición leal y constructiva. Leal porque vamos a defender todos juntos la democracia. Constructiva, porque vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que vayan en beneficio del país. Jamás le vamos a negar la sal y el agua, como hizo en el pasado un partido con un gran presidente de este país. Sebastián, en cuanto a su candidatura a senador, ¿qué antecedentes tiene?
Bueno, son las 10:35 de la noche y de acuerdo a nuestros antecedentes es prácticamente un hecho de que los senadores electos por Santiago Sur Oriente son Eduardo Frei y yo. ¿Los tomó de sorpresa a ustedes este triunfo de Elwin, sobre todo en cuanto al porcentaje que obtuvo de votos, si bien todavía no están todos computados? Sabíamos que iba a ganar Elwin. ¿Y no iba a haber segunda vuelta? No teníamos certeza respecto a si había o no había, pero teníamos una presunción de que no iba a haber segunda vuelta. Y en el caso particular mío, tampoco es una sorpresa, la verdad es que estábamos confiados, esperando este resultado, que hasta ahora no es definitivo, pero estamos trabajando sobre esa base. Sí podemos decir que de ser electo senador lo voy a asumir con gran humildad, pero con gran entusiasmo. Vamos a tener una locomotora humilde pero entusiasta que va a tratar de hacer las cosas con voluntad, con fuerza, con energía, con mucha juventud. No dejo ni voy a olvidar nunca que mi aspiración es representar a la mujer y a la juventud chilena en el próximo Senado. Muchas gracias. Gracias. Sebastián Piñera, candidato a senador, quien conversaba con nosotros aquí en el piso 15 del Hotel Carrera, cuando ya prácticamente se han retirado gran parte de los periodistas y los adherentes de Nambici, luego de conocerse el segundo cómputo oficial del Ministerio del Interior. Adelante, Estudios Centrales, con Decisión 89. Gracias, Pablo. La referencia que hacía el señor Piñera a la locomotora es porque su eslogan decía una locomotora para Chile. María Isabel Mate está en el Palacio de la Moneda. Vamos con María Isabel. Aquí en el Palacio de la Moneda se inició en estos momentos una reunión del ministro del Interior, Carlos Cáceres, con el resto del gabinete. No se sabe aún el motivo de este encuentro, pero se estima que se les dará a conocer en forma oficial los resultados de esta elección. Podemos informar en este momento que el presidente de la República, general Augusto Pinochet, abandonó el Palacio de la Moneda aproximadamente hace más de una hora con destino a su residencia de calle Presidente de Rasuriz. En todo caso, nosotros estamos a la espera de que el ministro del Interior, Carlos Cáceres, entregue la declaración final de gobierno. Desde el Palacio de la Moneda, para la Decisión 89, María Isabel Mate. Muchas gracias, María Isabel. Claudio Sánchez nos comunica que está en el Ministerio del Interior y que tiene una información. Efectivamente, es una información oficial, la primera que hay sobre resultados parciales para senadores. Y hay algunas consideraciones bien importantes, y entre otras que tiene razón el señor Piñera cuando dice que él ya está apareciendo como electo junto a don Eduardo Frei, porque la gente de Concertación por la Democracia obtuvo está obteniendo un 54% contra un 38% de la gente que apoyaba al señor Vigil. De manera que está saliendo uno y uno. De todas maneras, es un cuadro que se puede interpretar y que se puede proyectar de distintas maneras. Hagámoslo primero con la quinta región, que Mario tiene algunos resultados ahí sorprendentes y bien llamativos. Los resultados parciales de la quinta región cordillera, con un total de 188 mesas escrutadas, lo que da un 16%. Para la lista Concertación por la Democracia, un 38,08%. Democracia y Progreso, 29,8%. Y la lista liberal socialista chileno, 6,63%. La unidad para la democracia, 19,8%. En la quinta región costa, lista Concertación por la Democracia, 55,2%. Lista Democracia y Progreso, 33,14%. Lista liberal socialista chileno, 7,5%. Eso es con un 50% de las mesas escrutadas en la quinta región costa. Aquí en la región metropolitana la situación también es bien interesante. Lo vamos a mostrar aquí, yo soy de otra guardia, soy de la vieja guardia, así que el papelito me indica también como el computador. Aquí tiene usted una, aquí está el señor Lagos y el señor Saldiva, tienen 60,86% hasta este momento contra el 29,53% de Desarrollo y Progreso, donde está el señor Otero Guzmán. ¿Qué significa esto? Que por 0,86% estarían saliendo los señores Lagos y Saldívar. Si llegaran a bajar un 1%, entraría el señor Otero, el señor Guzmán, a luchar, y el señor Otero a luchar por el otro puesto. Pero hasta este momento están saliendo los dos, Lagos y Saldívar, por un 0,86%, porque tienen sobre el 60,86% contra 29,53%. Si hay alguna variación, el que tiene más posibilidades de acercarse a obtener un sillón sería el señor Guzmán.
Y en la otra circunscripción senatorial número 8, también de región metropolitana, esto demuestra de que saldría un senador de cada una de las agrupaciones. Esta columna corresponde al señor Frey y la señora María Elena Carrera, y acá el señor Piñera y Pérez de Arce. Saldría el señor Frey, que tiene esa cantidad de votos, y saldría el señor Pérez de Arce, que tiene, señor Piñera, que tiene más que el señor Pérez de Arce. ¿Tiene otra región, Mario? Bueno, eso es lo que tengo en este momento. Le cuento una interesante que tengo yo aquí, es que es más simpática que interesante. Esta es la sexta región. En la sexta región, 57,24 para la gente que apoyaba la candidatura del señor Elwin y 26,10 para el señor Orueta y Valdés. Ahora, ¿dónde está lo interesante? Que aquí saldría uno y uno, en realidad. O lo novedoso, en que aquí aparece el señor Cumcille y este es el señor Valdés. Y el señor Cumcille y el señor Valdés apostaron 20 millones de pesos quien tenía más votos. Y en este momento el señor Valdés tiene un par de puntos más y le estaría ganando 20 millones de pesos al señor Cumcille de mantenerse esta tendencia y mantenerse estos resultados. Eso es lo de la sexta región. Y nos parece que podemos cerrar este paréntesis. ¿Tienes algo más, Mario? Eso es por ahora. Cerramos el paréntesis porque si nos vamos con todas las circunscripciones demoraríamos mucho. Vamos a esperar que haya una ponderación más amplia. Y entonces a través del computador le estamos contando lo que ocurre. En resumen, entonces, en Santiago la carrera por las senatorías están muy peleadas y están luchando palmo a palmo para tener un senador cada uno en cada una de las circunscripciones. Es todo cuanto podemos informar de aquí en Portales y nos vemos en cualquier instante. Pero es que estaba sacando el libreto de cheques para poder hacer la parte que me corresponde con Claudio Sánchez de nuestra apuesta particular. Solange está en Arica, sí. Escucho, Solange. Aquí Arica, al anochecer, la gran mayoría de la población de esta ciudad permanece en sus casas esperando los resultados finales de la elección. La comunidad ariqueña ha recibido bien los llamados de las autoridades de gobierno y la Concertación en este sentido. Se ha dado completo respeto a la ley que expresa que 4 horas después de cerrados los escrutinios no se puede hacer ningún tipo de manifestación, reuniones o marchas. Sin embargo, las autoridades regionales consideran muy probable la salida a la calle de grupo en las primeras horas de la madrugada. Desde el Morro Histórico, Sergio Pinto y Solange García para Decisión 89. Gracias, Solange. Muy amable. Estábamos justamente recordando algunas de las cosas que suceden en la primera región. Los candidatos por Arica e Iquique son Humberto Palza, Aníbal Palma, Gabriela Busleme, Julio Lagos, Julia Barraquet, Raquel Pino, Jorge Alejandro Soria, Fernando Duñac. Son personas que deben estar atentas a todos los resultados. No hay que olvidar y perder en cuenta que se presentaron en un inicio cerca de 528 postulantes al Parlamento. Eran 528 postulantes nada más que para 120 asientos de diputado, 120 si bien digo, y 38 para el Senado. Posteriormente, de los 528 postulantes hubo muchos de ellos que desistieron en la campaña y aún ustedes han visto por la transmisión de Canal 13 durante estas horas. Algunos desistieron y obtuvieron votos. El caso que me recuerdo es el señor Martínez, por ejemplo, que retiró su candidatura y obtuvo alrededor de 67 o 70 votos en uno de los últimos cómputos que teníamos. Junto con el equipo que está trabajando en Decisión 89, Gloria Stanley tiene un invitado que ha estado otra vez es invitado en Decisión 89. En nuestro estudio, don Sergio Onofre Jarpa está en la entrevista con la periodista Gloria Stanley. Gloria, adelante. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches. Estaba diciéndole recién que hace un par de días, cuando lo tuvimos a usted en el programa de Decisión, estuvimos conversando un rato y haciendo proyecciones también. Y curiosamente muchas de las proyecciones se están cumpliendo en este momento a raíz de todo lo que estamos viendo en televisión y todos los cómputos que se están dando. Así es, usted tenía... Parece que habríamos ganado las apuestas, ¿eh? Usted tenía mucha precisión en las apreciaciones. Y usted las tenía también, o sea, es mucho más importante que usted coincidiera en esas apreciaciones. Es que yo quería seguir en lo que usted estaba diciendo, porque hay que ser caballero, ¿sí? Don Sergio, vamos viendo y conversando sobre lo que ha pasado hoy día. Es difícil a estas alturas de la noche, cuando todavía se está llevando a cabo el proceso electoral, hacer balances, juicios, cortes de cabeza, ¿no es cierto?, y señalar culpables.
por parte de la centro-derecha todo el proceso electoral. Sin embargo, yo quisiera llevarlo en un plano ya personal, a que usted me emitiera una opinión sobre cómo ha visto el resultado de hoy día en la campaña presidencial, especialmente que ya se tienen los resultados más completos. ¿A qué atribuye usted la derrota de hoy día del candidato Hernán Vigy? Al candidato mismo, yo le voy a dar algunas alternativas. Al comando que operó en la campaña, a su partido, que pareciera que se jugó más por las parlamentarias que por la presidencial, o por los empresarios. Mire, yo pienso que este tema hay que abordarlo con un poco más de perspectiva. Pero, en primer lugar, hay que reconocer que todo el sistema establecido en la Constitución para transitar hacia la democracia ha funcionado perfectamente, a pesar de todos los ataques que se hicieron al gobierno, de todas las dudas. Usted recuerda que primero no se iban a formar partidos políticos, después dijeron que no se inscribían en los registros electorales, después que el gobierno no iba a reconocer el resultado del plebiscito si obtenía mayoría, la opción no, que no iban a haber elecciones, en fin. Usted ve cómo las cosas se van cumpliendo. Se está cumpliendo el compromiso que asumieron las Fuerzas Armadas y de Orden de restablecer la democracia en Chile, además de haber hecho este tremendo esfuerzo de reestructuración, de modernización y reconstrucción del país. Chile es hoy un país distinto, no solo en aspectos económicos, sino que también por su estabilidad política. Eso es todo el proceso, y en eso ha habido coincidencia en todos los sectores políticos a reconocer que realmente el gobierno ha jugado un rol importante. Qué bueno, ¿eh? Sí. Porque... Pero yo lo quisiera llevar de nuevo al terreno de esta candidatura, ¿no es cierto? Y los balances, porque yo creo que usted tiene también un rol, ha tenido que jugar en esto. Y yo creo que es el momento... Yo he tenido poca posibilidad de ser escuchado. Uh-huh. Yo hace años que estaba en la idea de reformar la Constitución para que no se hiciera plebiscito y se hiciera una elección presidencial abierta y competitiva. Pero no se logró ese objetivo. Y la pérdida del plebiscito para mí era indudable que iba a traer como consecuencia la pérdida de la elección que siguiera, como estaba establecido en la Constitución. Además resulta que Patricio Aylwin fue el líder de la opción no en el plebiscito, que tuvieron una muy buena organización, una muy buena publicidad que todos reconocen, de manera que quedó organizado el sistema eficiente para tener éxito como han tenido en estas elecciones. Eso va más allá de las proposiciones, de las ideas o de las cosas que se hayan podido plantear en esta campaña. Yo creo que la opción no, que ganó el plebiscito, tenía las mejores posibilidades de repetir el éxito y con mucho mayor apoyo de opinión pública. Don Sergio, pero ya que usted ha mencionado el plebiscito, efectivamente se han mantenido los porcentajes que se dieron en el sí y el no. Sin embargo, en la centro-derecha, el 43% en este momento se ve dividido. La candidatura de Francisco Javier Errázuriz, que se suponía o se pensaba que podía restar votos a Elwin, de hecho no los restó. Le restó a la candidatura de Hernán Vigy. Entonces vuelvo a insistir en mi pregunta. ¿El candidato era malo? ¿Qué pasó? Yo creo que Hernán Vigy ha sido un buen candidato, ha hecho un gran esfuerzo para realizar esta campaña en forma muy entusiasta y con mucho aporte de su parte, pero entró, como conversábamos el otro día, entró tarde, en circunstancia que Patricio Aylwin había iniciado la campaña cuando se inició la campaña de la opción no en el plebiscito. Es decir, tenía el equipo, tenía las propuestas, tenía la publicidad, tenía todo hecho. Hernán Vigy entró mucho más tarde. Y el segundo factor... muchas contradicciones vitales, además. Sí, tuvo un momento de contradicción. A cualquiera se la doy, ya no es llegar y ser candidato a la presidencia. Pero sobre todo para gente que no ha tenido una trayectoria política. Pero como lo señalé el otro día también, creo que ha habido un factor negativo, que es la no solución de los problemas sociales más acuciantes, más importantes, y esta falla no se la podemos endosar a nadie de la campaña, sino que a los funcionarios del gobierno. Sí, usted se lo atribuyó al gobierno, y con respecto a eso yo quisiera preguntarle, ¿a quién cree usted que apoyó el gobierno? ¿A la candidatura de Hernán Vigy o a la candidatura de Francisco Javier Errázuriz? Yo creo que
hubo apoyo directo en parte para Vigi, para Errázuriz. Indirecto, mucho apoyo para Elwin al no solucionar los problemas. ¿Usted se siente derrotado en lo personal, don Sergio? Yo no me siento derrotado en lo personal porque yo como chileno tengo un tremendo optimismo de cómo se están dando las cosas en Chile. Porque fíjese de dónde iniciamos la lucha en el año 73, en la situación que estaba el país. Compare con la situación que tenemos ahora, la situación política, la situación económica, la situación social. Todo lo que se ha hecho ha sido un gran avance. La solución del diferendo austral, la reconstitución. Sí, efectivamente, esos son avances, institucionalidad. Pero... Bueno, pero ¿cómo voy a estar triste? Estoy contento y cada vez más orgulloso de ser chileno. Mire cómo se dan las cosas en Chile, cómo hacemos las cosas. Mire cómo se hacen las elecciones. La baja que tuvo en votación en Ambiji, ¿podría repercutir en las parlamentarias para Renovación Nacional? ¿Podría haber un desgaste en Renovación Nacional? En cierto modo, claro, los parlamentarios que apoyan a un candidato, en cierto modo van corriendo la suerte de su candidato. Se ha dicho que la candidatura presidencial es la locomotora que arrastra el tren, y no le estoy haciendo propaganda a Piñera porque creo que ya fue elegido y no la necesita. Bueno, pero en el caso de la campaña de Patricio Elwin, los parlamentarios se presentaban un senador para Elwin, un diputado para él. Entonces la gente votaba por ellos porque estaban convencidos que había que apoyar a Elwin. Pero usted no se hace un mea culpa porque usted estuvo, su nombre se planteó como un posible candidato. En medio de todas las contradicciones vitales de Nambiji que hemos hablado, surgió su nombre. Sin embargo, usted decidió no postular finalmente por distintas causas. Dijo que no tenía, había tenido respaldo de parte del gobierno, un pronunciamiento claro. Y también porque los empresarios decidieron dar el apoyo a Nambiji finalmente. Pero usted no se arrepiente. Mire, o no se ha arrepentido ahora de haber tomado esa decisión. Eso lo está diciendo usted, pero yo no lo dije. Digo, pues. Yo no lo dije. Yo nunca me he quejado de no haber tenido apoyo del gobierno, de no haber tenido apoyo de los empresarios, porque nadie lo está obligado. Privado. No, nadie está obligado a apoyar a nadie. Lo que sí dije, y lo digo hoy también, es que para mí el candidato de los ministros políticos del gobierno era Hernán Vigil. No quiero comprometer en esta opinión al presidente de la República, pero el equipo ministerial estaba con Hernán Vigil. Y entonces nosotros no íbamos a proponer una candidatura divisionista, por ningún motivo. Había que dar la lucha en el plano de las ideas, del programa, y nos pusimos de acuerdo con Hernán Vigil en el programa, y por eso lo apoyamos. Ahora, no tenemos un concepto personalista de la política. A nosotros nos interesa impulsar programas que le sirvan al país y no exaltar a determinadas personas. Yo le hemos mencionado la candidatura a Francisco Javier Errázuriz y creo que va a ser un tema de conversación para muchas semanas y muchos meses más. El haber obtenido más de 1 millón de votos en esta elección, con poquísima campaña electoral, con esfuerzos muy personales, no hay equipos detrás de él y no habían figuras importantes, significa un triunfo realmente. En este momento el errázurizmo es un fenómeno político que no se puede despejar, me parece, el panorama. Hicieron buena campaña, ¿por qué usted cree que era poquísima la campaña? Era breve, digo, en el tiempo. En la zona en que yo vivo, la campaña de ellos fue muy buena, yo diría mejor que la de Vigi. Bueno, pero yendo al fondo del tema, ¿usted cree que el errázurizmo hoy día se puede echar de lado del panorama político así como así nomás? Habrá que ver lo que ocurre en el futuro, ¿eh? Porque para que funcione la democracia hay que tener partidos políticos bien organizados, permanentes, eficientes, y no solo una movilización en víspera de una elección. Son pero cosas, cae por son su propio peso, ¿no es cierto, don Sergio, que evidentemente el candidato va a formar un partido político, si no, no sería el político que ha demostrado ser en este tiempo? ¿Es una amenaza para las fuerzas de centro-derecha la constitución de un partido de centro-centro? Habría que ver qué es lo que pasa más adelante, porque como usted señala, no es fácil crear un partido sin tener equipo y sin tener gente que saque votos. Los parlamentarios que apoyaron a Errázuriz no han tenido votación, así que nos encontramos con la posibilidad de que sea un partido unipersonal aquí, porque él es el único que tiene voto. Y no los traspasa, porque no los traspasó
porque ninguno de sus partidarios resultó elegido. Pero a propósito partidos, ¿qué va a pasar con Democracia y Progreso y con la unidad de la derecha? Porque para nadie es un misterio que durante toda la campaña al interior de Democracia y Progreso se llevaron los candidatos como hermanos muy mal avenidos, por decir hermanos. Y en algunos casos las confrontaciones fueron peores al interior del pacto que con los candidatos opositores. ¿Usted cree que esto no va a dejar heridas bastante difíciles? Mire, yo creo sanar? Que siempre al interior de los pactos, cuando hay campaña, se producen roces, como se han producido mucho en la Concertación, yo lo he visto en mi zona. Y lo que venga, lo que hagamos en el futuro, va a depender de otras conversaciones ya de índole política, porque por ahora solo teníamos un compromiso electoral. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para actuar conjuntamente en el futuro o no nos ponemos de acuerdo. Nosotros tenemos un programa, tenemos un proyecto de desarrollo nacional, vamos a tener un buen equipo de parlamentarios y vamos a seguir luchando por que nuestras ideas y nuestros propósitos de bien público lleguen a ser realidad en el futuro, y vamos a colaborar en todo lo que sea positivo con el nuevo gobierno y vamos a oponernos en todo aquello que a juicio nuestro sea perjudicial para el interés nacional. Bueno, yo quisiera saber si estamos hablando con el senador Jarpa en este momento. No tengo datos finales de las elecciones en mi zona, pero pienso que sí, que voy a tener votación suficiente para ser elegido senador. ¿Y es posible pensar también en el presidente del Senado, señor Jarpa? Miren, no creo, porque depende de las mayorías que se formen y nosotros no aspiramos a hacer pactos para estar en determinados cargos. Nosotros queremos tener independencia para actuar de acuerdo con lo que estimamos conveniente para el país, y eso hacerlo en conciencia y no pactar por tener figuraciones o cargos. ¿Usted ha pensado ir a saludar a don Patricio Elwin, a reconocer el triunfo y a felicitarlo? Miren, no había pensado en eso, pero posiblemente lo voy a llamar por teléfono. Lo va a pensar en la noche con su almohada y mañana a lo mejor. Una vez que se confirmen las cifras finales, por ahora conocemos tendencias importantes, pero tendencias, una vez que sepamos realmente aquí a tenernos, no tengo ningún inconveniente en desearle a Patricio Elwin el mayor éxito si es elegido presidente de la República. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros tal como nos había prometido y esperamos tenerlo también en los días futuros que vienen. Yo le agradezco mucho esta oportunidad y quiero decirle que aquí en el Canal 13 hemos encontrado siempre las mayores posibilidades de conversar y de abordar todos los temas, gracias a la dirección del canal, pero especialmente a las distinguidas periodistas con las cuales hemos tenido que realizar estas entrevistas. Y donde se dio la primavera Jarpa, usted se acordará, ¿no? Sí, así fue. En el año 84. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Sergio. Le agradezco mucho de nuevo también a usted y a toda la gente del canal. Gracias. La entrevista de Gloria Stanley a don Sergio Onofre Jarpa, que don Sergio es candidato al Senado por la séptima región B. Son cerca de 177.000 los inscritos en esa región. Me informan que José Antonio Encinas está pidiendo un pase. José Antonio, lo escucho. Aquí en el sector de Alameda con San Antonio, en el frontis del Hotel Plaza San Francisco, se mantiene la efervescencia y la expectativa por la posibilidad de las palabras del candidato que ya se da por seguro vencedor en esta elección presidencial, Patricio Elwin. Al mismo tiempo, se anunció que el candidato Hernán Vigy también está llegando a este lugar, pero ingresará por el subterráneo de la calle Londres para subir directamente a las habitaciones donde se encuentra el candidato de la Concertación de los Partidos por la Democracia. En tanto, la gente que aumenta cada vez más, reunida aquí en el frontis del hotel donde fijó su cuartel general la Concertación de Partidos por la Democracia, entona la canción nacional con el objeto de también celebrar de esta forma el supuesto triunfo. Mucha gente ha estado continuamente llegando hasta este lugar con el objeto de sumarse a esta euforia y efervescencia que se mantiene dentro del optimismo y de la tranquilidad con que
los mismos dirigentes de los partidos por la democracia han estado llamando durante toda la tarde para esta celebración. Sin embargo, ellos también están pensando en que mañana tendrán una nueva oportunidad para expresar este mismo sentimiento. Es cuanto podemos informar hasta el momento de aquí, de la sede de la Concertación de Partidos por la Democracia en Decisión 89. Gracias, José Antonio Encinas. La verdad es que su nota ha llegado en perfectas condiciones técnicas, aún con las dificultades que sabemos que tiene en este momento. Hay una entrevista en unos minutos más al señor Foxley. Usted tenga la seguridad que volvemos en unos segundos con Decisión 89. Decisión 89. Estamos, usted sabe, en un gran trámite de información. Queremos llegar con toda la información posible a su hogar. Jorge Díaz está a cargo de recibir toda la información que llega por la vía de radios, por la vía de fax, por la vía de teléfonos, todos los medios disponibles de la más alta tecnología. Canal 13 los pone a su disposición. Jorge Díaz los comparte con usted en este gran evento, en este gran día, en este gran momento. Jorge Díaz. Así es, Hernán, muchas gracias. La Radio Portales está indicando que en la Alameda con General Velázquez hay una multitud de personas. La gente en auto, bicicleta y motos están haciendo caso omiso de las normas que prohíben las manifestaciones y señala la radio que se dirigen hacia la Casa de la Concertación. También en la Avenida Macul, desde Agrícola a Quilín, hay lo que han calificado en esta radio un verdadero carnaval. Por otra parte, Radio Cooperativa informa que Genaro Arriagada, vicepresidente de la Democracia Cristiana, llamó a no salir a celebrar en la calle. Dijo que hay que abstenerse hasta mañana y que hay que quedarse en las casas. Señaló además que no hay que aceptar ninguna provocación, pero hay que informarse a través de las radios y también la televisión con respecto a las instrucciones que entregue el comando de Patricio Elwin. Por otra parte, la Radio Minería ha informado que la señora Hortensia Bussi concurrió hasta el Hotel Plaza San Francisco para felicitar a don Patricio Elwin por el resultado de esta elección. La Radio Portales indica que 67.427 constancias de no presentación a los locales de votación hay en la región metropolitana. En tanto, Radio Nacional de Chile ha entrevistado al padre de Hernán Vigy y él señaló que no esperaba que la derrota de su hijo fuera por estos porcentajes. Al menos esperaba, dice el padre Hernán Vigy, que obtuviera más votos, tanto él como Errázuriz, de lo que logró el sí en el plebiscito del 5 de octubre pasado. Algunos cómputos que entrega Radio Cooperativa. Senadores en la comuna de La Reina, un 99% de los votos escrutados dan para Eduardo Frei un 37,7%, María Elena Carrera un 11,9%, Sebastián Piñero un 27,57% y Hernán Hermógenes Pérez de Arce un 9,7%. Esto es todo, Hernán, lo que hay en este minuto aquí en esta central propia de cómputos. Muchas gracias, Jorge. Muy amable, Jorge. Nosotros vamos a compartir otro tipo de información con usted en este momento. Manuel Salgado, quien es un periodista que siempre se ha destacado en el área económica, va a entrevistar al coordinador del área económica, justamente de la Concertación de Partidos por la Democracia, al doctor en economía Alejandro Foxley. Le doy el paso a Manuel Salgado en este momento y le digo buenas noches a Alejandro Foxley. Buenas noches. Tal como lo acaba de anunciar Hernán Precht, estamos con Alejandro Foxley, coordinador económico de la Concertación por la Democracia. En primer lugar, felicitaciones. Gracias, Manuel. Entiendo que a usted le ha cabido un gran papel en la campaña. Y bueno, llegó el momento entonces de celebrar. Pero precisamente pensando en que el país ha estado 19 años sin elegir presidente de la República, a lo mejor después de este interregno, con toda esta experiencia, se podría partir de otra manera. Siempre se parte con que los que ganaron para allá y los que perdieron para acá, y se enfrentan. ¿No cree usted que a lo mejor existen fórmulas para partir juntos, empujando elementos comunes que le sirvan al país? Sí, Manuel, yo le puedo decir cómo yo veo este momento. Yo creo que aquí el país ha terminado un ciclo muy largo, de 25, 30 años de mucha confrontación. Yo veo el futuro, tal como nosotros queremos enfrentarlo, con un enorme respeto, en primer lugar, por la gente que hoy día, en su voto, optó por opciones distintas a las nuestras.
nosotros vamos a tratar de trabajar con toda la gente, de darle un lugar a todo el mundo y de lograr que en este país la gente no se sienta oposición y no se sienta tanto gobierno, que la gente se sienta que puede trabajar junto. Eso es fantástico y Dios quiera que resulte. Ahora, dentro de esa posibilidad de avanzar en conjunto con la oposición, ¿ha pensado en este periodo de transición hasta marzo en tener algún tipo de contacto con gente del gobierno? Por supuesto. En primer lugar, yo quisiera decir que yo creo que el país ha logrado avanzar en el último tiempo en dos grandes acuerdos. El primero fue el acuerdo de los políticos, podríamos decir, que fue el acuerdo constitucional. El segundo podríamos llamarle el acuerdo de los economistas, si usted quiere, que fue el acuerdo del Banco Central en el cual se integró un directorio común con gente de la Concertación y de personas que representan más bien el punto de vista del gobierno. Creo que el tercer acuerdo que tenemos que trabajar o que tienen que trabajar en este verano son los empresarios y los trabajadores. El país, me da la impresión, está esperando ese elemento adicional para poder decir que estamos dándole una base muy sólida a la democracia futuro, entendiéndonos los que hemos estado en posiciones distintas. Ahora, respecto del trabajo con el gobierno, Manuel, nosotros tenemos un plan muy concreto y yo creo que la gente va a entender inmediatamente que puede mirar tranquilo lo que viene. Nosotros, por ejemplo, hemos estado ya comenzando un trabajo con el equipo del Banco Central. Vamos a tener un plan durante el verano para ir en conjunto elaborando los lineamientos que van a tener, por lo demás, una dosis de continuidad en la política monetaria, en la política cambiaria y en los distintos aspectos de política económica que le interesa al país que se mantengan para asegurar la estabilidad económica. Y en segundo lugar, nosotros esperamos, yo tuve una conversación con el ministro del Interior unos días atrás y también con el general Enrique Seguel, quienes me aseguraron que el gobierno va a abrir la información y que desea que esta transición de gobierno sea muy constructiva. Nosotros esperamos con el ministro de Hacienda poder establecer también equipos de trabajo en conjunto para que el país, como quien dijera, casi no note que estamos cambiando de presidente de la República, de